En nuestro plan de pastoral de este año ha querido el arzobispo, don Luis, que le tenemos en Roma durante todo el mes de octubre participando en el sínodo, poner la palabra misión como una palabra central en la programación pastoral. Y tiene que ver mucho o todo con esta campaña ya tan conocida del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, del DOMUN, que como ven en el cartel el lema de este año es... Id e invitad a todos al banquete, que es unas palabras de Jesús en una de las parábolas que aparecen en el Evangelio. El Domun, que es el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, digo que ya muy conocido por todos en la vida de la Iglesia y yo creo que también en, en la sociedad, nos recuerda el, el, el trabajo de la Iglesia, que es la evangelización no solo de los de aquí, sino de todos los pueblos. La Iglesia de Valladolid se suma a esta jornada, una jornada pontificia que se promueve desde la Santa Sede y de la que don Javier Carlos, delegado de misiones y también vinculado a las obras misionales pontificias, nos dará buena explicación de la campaña de este año y de todo lo sucedido. Pues muy buenos días, gracias por vuestra asistencia y participación. En primer lugar, comentaros que esta jornada del DOMUN quiere ser un recuerdo durante todo el mes de octubre, por eso interesante el cartel que hemos puesto ahí, no es un día concreto, sino que durante el mes de octubre, cada una de las semanas de octubre se propone para que dentro de las comunidades cristianas se haga un poco una valoración, una evaluación, desde la oración, desde todo lo que supone el sacrificio, la vocación, la misión, que el mes de octubre, comenzando en Santa Teresita del Niño Jesús, pues sirva o Santa Teresita de Lisie sirva para tener presente a todos los de la diócesis que están en una tarea de misión argentes. Hablamos mucho de misión en todos los sitios, en la realidad de nuestra diócesis y en todos los lugares. Y efectivamente la misión es universal, nos compete a todos, atiende a todos, pero la misión está un poco como de alguna manera ramificada, especializada. Hay una misión aquí, me decía José Luis, estoy yo ahora intentando empezar a ver cómo aquí se trabaja, porque no he sido nunca párroco, ¿verdad? Y hay una misión allá de las fronteras. Nosotros, al hablar del DOMUN, lo que queremos es en estos días tener presentes a todos aquellos que, recogiendo la fe en nuestras iglesias, en nuestras pilas bautismales, en nuestros pueblos o en la ciudad, han dado el salto a otros lugares, a los territorios de misión, para compartir la fe con otros. Esta es un poco la idea, la tarea fundamental del DOMUN. Misión universal, misión de todo bautizado, pero cada uno la realizamos y la vivimos en un sitio. Os entregan un sobre en el que aparece una revista con la cuestión del DOMUN de este año y yo llamo la atención en la página 8 y 9. Donde habla de la identidad de las obras misionales pontificias. Lo ha dicho antes Don Jesús, ¿no? Estata, estas obras en cargo del Papa para poder atender los territorios de misión. ¿Qué son los territorios de misión? Pues son los lugares donde en estos momentos la Iglesia se está implantando y si no fuera por la ayuda que le llega de fuera. Algunas veces es a través del DOMUN, obras misionales pontificias, otras veces es a través de alguna fundación, de alguna ONG, pero si no fuera por la ayuda que les llega de fuera, no podrían tener entidad ni para seguir creciendo a nivel evangelizador ni tampoco para solucionar determinados problemas de sanidad, de enseñanza, de algunas realidades que aparecen ahí, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión de identidad es muy importante porque algunas veces tratamos de pensar que todo es lo mismo y todo atiende a lo mismo. El domum trata de atender fundamentalmente los problemas que se plantean de pastoral en aquellos territorios de misión o en aquellos países empobrecidos. Otras ONGs, con un trabajo fantástico, extraordinario, atienden otras realidades de cultura. Pero luego después hay una cuestión que muchas veces coincide, que el agente que mueve y está coordinando las actividades tanto de la ONG como de el Domum como de Obras Misionales Pontificias es el misionero. Es la persona que ha hecho una opción para estar allí en un lugar concreto, que unas veces es un religioso, otras una religiosa, un sacerdote, un laico, porque también tenemos en la misión laicos que están comprometidos en una tarea de construcción de la iglesia. El lema de este año está tomado de el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versículo 9 y el Papa lo ha recogido en el mensaje que ha escrito a toda la Iglesia motivando el Domum de este año y tiene tres palabras. En primer lugar, id. Él en el mensaje dice, vayan. Es una invitación a que es necesario seguir saliendo. Pero mira cómo estamos en la iglesia nosotros ahora aquí en Valladolid, qué situaciones tenemos. Vayan. Sigan saliendo. No se encierren. En segundo lugar, vayan a todos los lugares. Fijaros que la palabra todos, eh, el Papa la subrayó muchísimo, sobre todo en aquellas jornadas de Portugal, ¿verdad? Cuando a los jóvenes les hizo repetir hasta la saciedad todos, 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 ¿no? Y luego después invitad, vayan a invitar a todos al banquete. Esta es la tarea del misionero. Invitar, no obligar, no forzar, sino invitar a la misión. Estamos hablando del domun, estamos hablando de las misiones. Ahí hemos puesto una información sobre nuestros misioneros. Hay un pequeño diagrama en el que hay que coger casi la lupa, ¿verdad?, para leer, pero luego después lo tienen ustedes dividido por los países de misión. ¿En qué países tenemos misioneros? ¿Y qué número de misioneros tenemos en cada uno de esos países hasta juntar 142? No se extrañen ustedes que cada año vamos bajando la cifra. ¿Por qué? Pues porque la edad media del misionero, como sucede muchas veces en la edad media de los colaboradores en nuestras parroquias aquí, y la edad media de religiosos, sacerdotes, religiosas, es muy elevada. Y por lo tanto, cada año son varios, un número de misioneros, los que van unos regresando y otros pues ya se quedan allí para la eternidad porque fallecen en el territorio de misión. Si luego después hay alguna pregunta, pero ahí tienen los datos muy claritos de los misioneros que tenemos y dónde están. Eh, están eh, por lo que hace de hombres y mujeres muy equilibrados. De los 142, 75 son hombres y 67 son mujeres. Es una cosa curiosa que tenemos menos mujeres que hombres cuando en muchas cosas de estas de la iglesia suelen ser más las mujeres que los hombres. Pues 75 varones y 67 mujeres. Tienen también una información sobre las colectas y los ingresos del DOMUN del año pasado. Y además se lo hemos puesto en una comparativa con el año anterior, porque el año pasado nos lo pidieron. Cuando estábamos eh, en la rueda de prensa nos preguntaron, ¿ha bajado, ha subido, cómo está? Pues ahí aparece el 22 y el 23. En el primer recuadrito que hay abajo, lo que nos interesa a lo mejor es ver que PF es propagación de la fe, es el DOMUN. Han sido 264.332,32 céntimos y hay una bajada considerable, ¿verdad? De ciento y pico mil euros. Pero cuando miramos las cositas de arriba, Enzo nos clarifica y nos ayuda. Las herencias. ...se tienen una vez, no se tienen más, ¿verdad? Y entonces, ahí veis que, dependiendo de eh, la cuestión de herencias, hubo una diferencia entre el 22 y el 23 de 161.000 euros menos de ingresos por las eh, herencias... Esto es así, igual que los donativos, otros donativos. En cambio, fijaros, hay una cosa que es muy interesante y yo quiero subrayar y resaltar aquí: las parroquias. Pues entonces, en las parroquias, ahí aparece para la cuestión de la propagación de la fe, en el año 2020-2023 han sido solamente unos tres mil euros menos que el año anterior y os digo si se hubieran ingresado unas cantidades que llegaron a partir del 31 de diciembre hubiéramos subido un poquito no pues ahí en el domun en las parroquias ha subido vamos eh, eh, se ha mantenido muy bien la cuestión del domun porque eh, eh, estamos viendo que aunque viene menos gente sin embargo pues eh, la gente sigue teniendo una conciencia muy fuerte de lo que es eh, la, la idea de emisión. Ahí aparecen también los gastos que fundamentalmente son la comunidad de propietarios y luego después los gastos que se hacen de luz, teléfono, estos gastos ordinarios. En la página 28 de la revista Illuminare que os hemos entregado, aparece distribuido por comunidades. Esto también el año pasado salió. Y en Castilla y León, bueno, pues salvo error, porque yo no soy de matemáticas, ¿verdad? Pero en Castilla y León el total ha sido para el DOMUN 1.077.351. Ahí tenéis cada una de las, aquí está puesto por provincias, ¿verdad? cada una de las provincias diócesis de Castilla y León qué es lo que ha aportado y cuál es eh, bueno pues el resultado de todos y en esa misma página tenéis también el total de ingresos para el domun a nivel nacional 12.426.045,99. millones con